Queridos amigos, estamos hoy con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos ayuda a dar pasos importantes en nuestra vida cristiana. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 16, versículos 3 al 9, luego el 16 y luego del 22 al 27. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su vida para salvarme. Y no solo yo, sino también todas las iglesias de origen pagano tienen con ellos una deuda de gratitud. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. No se olviden de saludar a mi amigo Epéneto, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Saluden a María, que tanto ha trabajado con ustedes, a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, mi amigo querido en el Señor, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y también a Estaquis, mi querido amigo. Salúdense mutuamente con el beso de la paz. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Bueno, y así continúa. Esta es una carta verdaderamente donde nosotros podemos encontrar el sentimiento, la amistad, el cariño de Pablo para con sus hermanos cristianos. Y cada uno de estos tiene una historia muy especial. Operaré a Pablo y mando a Ponaín, a Abe y Oiñan de ahí en un momento. Estos son compañeros míos que estuvieron incluso padeciendo conmigo la cárcel. Estos son compañeros míos que me han acompañado en todo momento. Y esto es lo que nosotros también, queridos amigos, hoy tenemos que reflexionar. Llamo en que veñan de puesto, hume ya esa mía lleva. Está veñan de lleva, ya las acá veñan de saludo mí, pero en el sentido de agradecimiento. Porque Pablo, cuando está enviando estos saludos y recordando a estos amigos, les está recordando todo ese beneficio, toda esa riqueza que él ha recibido de parte de estos compañeros suyos. A opeisa veña de mañana, a opeisa veña de ya esana. Vaisa papeñan de yara, ñan de putimuja, vaisa papeñan de yara, ome iñan de la iglesia a través de nuestros hermanos. Cómo el Señor actúa a través de nuestra comunidad. Cómo el Señor actúa a través de nuestras personas, amigos, el prójimo que está a nuestro lado, el próximo que dice Boyupea. Así es que este día, ñamo inge veña de acame, Yaguapuya, Calculaña, Mañaya, Jesá, Añan Bojera, Yapuay, Añan de Lista. ¿Quiénes son estas personas a quienes nosotros agradecemos porque fueron capaces de transmitirnos y de dejarnos y de darnos a Dios, de entregarnos al Señor? Porque esto es lo que nos hace crecer. Esto es lo que nosotros reconocemos como gracia de Dios que actúa a través de nuestros hermanos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.